ritmo fe. Teleritmo fe. Señoras y señores, niños y niñas, ¿qué creen? Les tengo una notición. Empieza la fiesta dominicana y mexicana y para eso tenemos dos invitados que nos van a platicar de este evento espectacular. Él es Ricky Llerena y Eddie Infantes de Papi Chulo Production. Los queremos. Gracias por haber venido. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Estamos muy contentos de poder acompañarlos y anunciarles estos nuevos eventos, nuestros primeros eventos de 2023. Empezamos con pie derecho este año y lo hacemos a lo dominicano y a lo mexicano, ¿verdad, Eddie? De hecho, de verdad, cada rubro vamos a hacer una temática diferente. Vamos a abarcar lo que es dominicano 100%. Tenemos tres exponentes muy buenos que son Freddy Anthony, Joel Voss y Rosa Rosa. Para comenzar, unos tres exponentes buenos de Montreal. Y vamos a estar en la sala ucraniana, 3270, avenida Bubien Este. Siempre tirando la casa por la ventana. Sí, y por San Valentín, sobre todo, porque es mes del amor, ¿ok? Empezamos con dominicano el 4 de febrero, ¿correcto? 4 de febrero. A partir de las 8 de la noche. 8 de la noche. Y el 11 de febrero nos lucimos con la banda mexicana Los Grandes, que desde México nos van a dar pues una noche espectacular para toda la comunidad mexicana residente acá en Montreal. Es la primera vez que vamos a tener acá una banda de esta magnitud y estamos muy contentos de poder compartir esto con todos pues nuestros amigos que les encanta el género de banda. ¿Cómo se les ocurrió esos eventos? Es que lo bueno que hay que, como dice el empresario, tiene que mirar lo que no hay. Lastimosamente, cada empresario está dedicado simplemente a copiar al otro. Y la verdad que el Papi Chulo Producción nunca copia a nadie. Gracias a Dios nos copia. Y eso lo sabemos. ¡Cuántas declaraciones! Claro. Eso sí te digo. Este tipo de fiestas que lo vamos a hacer, esperemos que... Porque en realidad el empresario tiene que buscar un bien común. En este caso, todo tipo dominicano quisiera tener una fiesta tipo 100% dominicano. Claro. Todo mexicano quisiera un tipo 100% dominicano. Entonces... Pero también invitamos a las demás comunidades a ver lo que es una fiesta realmente dominicana. A experimentar. Mexicana. En este caso, la fiesta dominicana va a ser todo lo que es dominicano, como exponentes dominicanos, y por ahí vamos a tener algunos invitados por ahí. Pero la comida va a ser dominicana 100%. Uh-huh. Y la mexicana, también con los ricos taquitos, comida mexicana 100%, comida mexicana también. O sea, wow. Todo en su lugar. Súper bien. ¿Qué requerimiento hay para ir al evento? Tener ganas de disfrutar, de bailar, ir en pareja, ir entre amigos. Pues toda la familia. Por supuesto, supuesto. Es para todas las edades, todas las familias. Y lo mejor de todo es que, justamente como comentaba Eddie, Papi Chulo Producción 100% original. Estamos muy halagados a veces de que nos... Obviamente, lo bueno se copia. Así que estamos muy contentos de poder ser referentes aquí. Y pues contentos de que también estemos innovando con esto, ¿no? O sea, llegar a un lugar, una noche dominicana con comida dominicana, felices. Llegar a una noche mexicana y tener comida mexicana, no solo tacos, enchiladas, todo este tipo de gastronomía tan rica, que tanto la dominicana como la mexicana. De verdad es increíble porque queremos dar eso, que las personas vivan una experiencia, traerlo poquito. Que nosotros podamos una partecita de cada país y sobre todo la experiencia para las personas que están interesadas también en estas dos culturas que son muy ricas y también dinámicas, ¿no? Maravilloso. Uh-huh. A mí ya me ha tocado ir a sus eventos. Yo no soy peruana, pero me siento peruana de corazón y de verdad que son unas pachangas tremendas. De verdad que ustedes son súper espléndidos, la gente se la pasa súper bien y súper unidos. Ustedes unen a los latinos. Por supuesto, queremos ser como un puente entre pues, Latinoamérica y no solo entre todos los latinos, sino a todas las personas que quieran descubrir Latinoamérica en este caso, ¿verdad, Eddie? Claro, de verdad, nosotros comenzamos primero con República Dominicana y con México porque estábamos más unidos allá por el momento, pero vamos a comenzar con Centroamérica, que es Honduras, Nicaragua, Panamá, todo Salvador. Son tanta gente que tengo amistad de todo lugar, entonces yo pienso que vamos a tener una fiesta de cada país, vamos a organizar algo muy bonito también para ellos. 2023, un año que va con todo. Por supuesto, que va con todo y también no nos olvidemos que para mayo tenemos sorpresas, ¿correcto? Claro, Mayro Ruiz y Hilde Maro viene con todo el mes también, el mes del Día de la Madre, 26 de mayo, en la sala Renazán. Y todos la conocemos. ¿Y cómo podemos conseguir los boletos? ¿Dónde hay más información? Pueden entrar a www.papichuloproduction.com. Ahí pueden ver toda la información. Papi Chulo Production. Termina en S. Ahí lo pueden ver en pantalla. Y también comunicarse al número. Al 514-518-3832. O al 514-502-4850 de Papi Chulo Production.
también invitar a la gente al restaurante. Por supuesto, los invitamos pues una vez más a todos los interesados en la gastronomía peruana y mexicana. Vamos a hacer la promoción ahora. Una vez. Por favor, miércoles y jueves. Tacos a voluntad, $25, incluida gaseosa. Así que aprovechen esta promoción y los jueves pozoleros a $18. Pueden visitarnos en Mangro Papichulo en 3388 Yantalón Est. Pues yo tendré que ir el jueves porque yo soy pozolera. Así es. Y también los miércoles. Rojo, pozole rojo. Ay, más bueno. Pozole más rojo, delicioso, con acá la mano secreta. Y lo hace Erika, yo voy a ir. La mano secreta y también los tacos al pastor, cochinita. Ay, de cochinita. Sí, por supuesto. A voluntad, por $25. O sea, si yo me como 50, come ahí. Lo que tú quieras. Lo que quieras. Por donde, como quieras, para que pues estés ahí rompiendo la dieta. Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, muchachos. Redes sociales, por favor. Sí, Máncora Papichulo, restaurante, Papichulo Production y Radio Papichulo Televisión también, que nos pueden seguir. Edi Multiservice también. ¿Quieres trabajar? Llama a Edi. Excelente de pasar un tiempo con ustedes y pues sigan sintonizando aquí Telerritmo B. Gracias, Telerritmo B, por todas las oportunidades. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo evento. Gracias por todo. A ti. Gracias. Bueno, gracias. Pues ya lo saben, hay que ir a Papichulo Production y vámonos a un corte y volvemos. Telerritmo B.